Bienvenidos, esto es Reporte Gay Latino, el primer informativo gay para el público de habla hispana. Estas son las noticias. La ciudad de Rosario, en Argentina, se ha convertido en la tercera más importante de Latinoamérica como receptora de turismo gay. Rosario cuenta con un área y un paseo junto al río de diversidad sexual. En sus centros de salud se entregan hormonas gratuitas a personas transexuales y cuenta con distintas organizaciones no gubernamentales, publicaciones y circuitos nocturnos para el sector LGBT. Felicitaciones a la ciudad santafesina y esperemos que pronto todos puedan conocer sus ofertas turísticas. Finaliza hoy los eventos por el Orgullo Gay en Phoenix, Arizona. La consigna de este año fue Igualdad y Justicia para Todos. Como es de conocimiento público, en el mes de junio, en Estados Unidos, la Corte Suprema se expedirá sobre el matrimonio igualitario. Esperemos que para el próximo año esta marcha tenga otra consigna. Diego de los Reyes es un artista plástico español que en estos últimos días está presentando en Madrid una original muestra de arte. El artista equipara el retrato casual que solemos sacarnos con nuestros teléfonos en el baño y lo convierte de algo efímero en algo digno de figurar en un museo. Y como un pintor de cámara, pide a sus modelos que posen para él a través de sus cámaras digitales. No elige al azar, exige que sus modelos posen para él y estos saben que serán inmortalizados en sus cuartos de baño. En esta nueva era de las redes sociales, esta muestra nos lleva a reflexionar lo siguiente. ¿En qué momento el baño, que formaba parte de nuestra intimidad, se convirtió en un estudio fotográfico? Estas fueron las noticias en Reporte Gay Latino. Nos vemos mañana con más información.